Tal vez si es posible con un ejemplo de su propia vida, de alguna vez en alguna ocasión, la desintegración de un defecto bajo sus procesos de comprensión principalmente, porque ese es el punto que más nos tiene a nosotros atajado. Y es lógico que allí, ya aparte de esa cuestión, nos anima un anhelo terrible a esa juventud de la República Dominicana por luchar, por propagar la gnosis por todos los cuatro costados de nuestro país, e inclusive estamos haciendo esfuerzos terribles para llevar a nuestro hermano gnóstico misionero internacional, Efraín Villegas Quintero, a España, y si es posible enviar otro misionero, o él mismo si es posible también, a países más lejanos, y nosotros le costeamos el viaje y su manutención por allá. De todos modos, le voy a dejar entonces el micrófono al venerable maestro Samael para que nos dé respuesta en eso que se llama la comprensión absoluta del ego, eso que no entendemos cuando se dice aprender el hondo significado de un defecto, que es ahí donde estamos agarrados. Venerable maestro, lo dejo. Bueno, hemos escuchado la palabra de nuestro hermano dominicano y francamente sí me ha sorprendido la pregunta tremendamente. Me ha sorprendido por el hecho mismo de que ya escribí tres libros sobre lo mismo. El primero, pues el misterio del áureo florecer. El segundo, con una didáctica exacta sobre la disolución del ego, tratado de psicología revolucionaria. Y el tercero, el que acaba de salir, la gran rebelión. Así pues, que al escuchar esta pregunta, pues no pude menos de sorprenderme, ¿no? O es que tal vez los hermanos de la República de Puerto Rico no han conocido estas tres obras. ¿Sí la han conocido? Venerable maestro, las obras las hemos estudiado e inclusive sé que muchos de nosotros estamos llevándolas a la práctica, pero hay cuestiones, hay todavía unos hilitos, unos puntos que no logramos captar claramente. Ese es el gran problema, porque por ejemplo yo sé, hablando digo en nombre de todos, hemos trabajado en ciertos defectos, los estudiamos, mejor dicho, los captamos, tratamos de estudiarlos. Tratamos de aprender el hondo significado y luego los que somos casados le trabajamos con el arcano AZF. Pero aún queda dentro de nosotros cierta inquietud, cierta, vamos a decir, cierta inseguridad de si estamos trabajando bien o mal esos defectos que ya más o menos hemos estudiado. Queremos que usted nos ilustre con un ejemplo específico, no importa cuál sea, de la desintegración de cualquier defecto. Claro, y ahora mismo voy a acabar de ilustrarlos. Hoy cité parte de una experiencia vívida, pero ahora quiero contestarla o narrarla en forma completa. Hace muchísimos años atrás, en verdad, voy a repetir narración y ampliación de lo que ya narré en la reunión que tuvimos aquí hace un rato. Fracasaba en todas las pruebas en relación con la castidad. Sucede que en el mundo físico había logrado completo control de los sentidos y de la mente, en forma tan educada que nunca leía, por ejemplo, una revista pornográfica, jamás observaba un cuadro pornográfico, aprendía a mirar al sexo opuesto desde la cintura hacia arriba, sin detenerme jamás a observar la forma de las pantorrillas o cosas por el estilo, que les encanta mirar a los varones tan detenidamente y para ser más franco, tan perversamente.
Así que mis sentidos estaban absolutamente educados. Pues si ustedes observan la forma como manejo yo la vista, se darán cuenta que está educada. Naturalmente que en estas condiciones, pues, la castidad era absoluta en cuanto al mundo físico se refiere. Eduqué también la palabra en forma extraordinaria, no dejé fluir en el verbo ninguna palabra lujuriosa o de doble sentido, etc. Y así todo era correcto. Pero en los mundos superiores de conciencia cósmica, la cuestión estaba muy grave, gravísima. Me sometieron a pruebas rigurosas de castidad y fallaba, a pesar de todo mi sistema de controles psicológicos, a pesar de todos mis yudos psicológicos, a pesar de todas mis técnicas. Bastaba con que me pusieran por ahí una escoba vestida con faldas para que inmediatamente le caminara. Así podía ser una pobre vieja bien horrible. No importaba, lo importante era que tuviera faldas. Estaba grave la cosa. Me sentí muy triste. Apelé al sistema aquel de Krishnamurti de comprensión integral y discernimiento. El sistema de meditación era profundo. Trataba de discernir el proceso de la lujuria, el proceso del deseo. Quería comprender para poder eliminar, mas todo resultaba inútil. Después de un día de terrible trabajo sobre mí mismo, volví a fallar en las pruebas de la castidad. Por tal motivo sufría espantosamente. No les niego que hasta me disciplinaba rigurosamente. Llegó el punto de llegar hasta azotarme. Sí, agarrar un látigo y darme yo mismo a mí mismo, castigando a la bestia. Pero aquella pobre bestia resultó más fuerte que el látigo, y ni el látigo valía. Así que no me quedó más remedio que sufrir esos tantos. Estaba acostado en el suelo, en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, sumergido en profunda meditación, con la interior intención de poder discernir y comprender el proceso de la lujuria en todos los niveles de la mente. Un sistema completamente krishnamurtiano, mezclado con el sistema aquel terrible también de monasterio, de llegar hasta azotarme. Me volví flaco y horrible. No tenía relación sexual de ninguna especie. De manera que la abstención era absoluta. En tales condiciones era como para haber salido victorioso en todas las pruebas de castidad. Mas todo era inútil. Acostado, repito, como estaba en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, en profunda meditación, hubo de acaecerme algo insólito. Fue terrible aquello. La concentración se hizo demasiado profunda. Y entonces abandoné el cuerpo físico. Ya fuera de la forma densa, me vi en un elegante apartamento, no en un templo precisamente, ni en algún monasterio con viejos clérigos flacos y ascéticos. Nada de eso. En un elegante apartamento, adorando a una dama, abrazándola ardientemente, y 50,000 cosas por el estilo. Todo sucedió en segundos. Cuando regresé al cuerpo físico, me sentí totalmente defraudado
y que me dispense el señor Krishnamurti, que tenga la bondad de dispensarle, porque es un maestro. Yo no estoy en contra de ningún maestro. Pero francamente me sentí defraudado con su sistema. No me dio resultado. Quedé en un estado de confusión, tal vez en el estado en que tú estás ahora en relación con la disolución del ego. Así quedé yo, ni para adelante ni para atrás. Total, cero. ¿Qué hacer? La cosa fue grave. No había qué hacer, sencillamente estaba defraudado. Todos los sistemas me habían fallado. Afortunadamente fui asistido. Al llegar al templo, encontré a un guardián de la esfinge. Allí estaba, ante la puerta. Me alegré mucho porque lo conozco, es un viejo amigo mío. Mirándome fijamente, dijo: de todos los hermanos, repito, de entre un grupo de hermanos que trabajaron en la novena esfera y que después de haber trabajado en la novena esfera se presentaron en este templo, tú eres el más adelantado, pero ahora estáis estancado. Claro, semejantes palabras me llenaron de pavor. Yo luchando por progresar y me sale el guardián con esas. Válgame Dios y Santa María. Y todo por culpa de las pobres viejas. Entonces le contesté: bueno, pero por favor, dígame, ¿por qué motivo estoy ahora estancado? Continuó: porque te falta amor. Mi sorpresa llegó ya al colmo. Yo consideraba que estaba amando a la humanidad y así se lo dije. He escrito libros, trabajo por la humanidad. ¿Cómo es eso de que me falta amor? Si no es acaso por amor que estoy trabajando. Te habéis olvidado de tu madre. Eres un hijo ingrato. Y el hijo ingrato no progresa en estos estudios. Esto fue peor todavía. Yo, un hijo ingrato, yo que quería tanto a mi pobre madrecita, y ahora resulto ingrato para el colmo de los colmos. Y que me haya olvidado de ella, no, yo no me he olvidado. Lo que pasó fue que se desencarnó. ¿Y cómo le hago ahora para encontrarla en el mundo físico? Todas esas cosas se me vinieron a la mente. Sin embargo, entré al templo y él no me cerró el paso. Y adentro del templo continuó: te estoy diciendo esto para tu bien, compréndelo. Debes buscar a tu madre. Bueno, le dije, pero si ya se murió, ¿dónde la voy yo a buscar? ¿Dónde está mi madre? ¿No te habéis dado cuenta de lo que te estoy diciendo? Continuó el guardián. ¿No quieres comprenderlo? ¿Cómo es eso que me preguntas dónde está tu madre? ¿No sabes acaso dónde está tu madre? ¿Es posible que un hijo no sepa dónde está su madre? Pues francamente no, no sé. Se lo digo para su bien, respondió. Bueno, voy a tratar de comprender qué es lo que tú me quieres decir. Me despedí del guardián. Pasaron algunos días y yo no acertaba a entender esto. ¿Cómo es eso que yo busqué a mi mamá?
Pues sí, ya se murió, entonces la voy a buscar. Bueno, 50,000 conjeturas tenía en mi pobre cerebro, hasta que al fin un día de esos tantos se me encendió por aquí un foquito y entonces comprendí. Ah, ya dije, se refiere el guardián del templo a mi divina madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Ya lo sé, voy a concentrarme en ella. Me acosté otra vez en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, el cuerpo relajado, en profunda meditación interior, interior, pero orando a mi divina madre Kundalini. Yo oraba, pero de cuando en cuando me surgía la preocupación aquella, como no vaya a resultar en otro apartamento. ¡Válgame Dios! Así estaba con la preocupación. Y la concentración era cada vez más tremenda. De pronto, ella, Devi Kundalini Shakti, me sacó dentro del cuerpo físico y me llevó a Europa, a París. Una vez en esa ciudad, me condujo ante un gran palacio del karma. El salón de audiencias estaba lleno de gentes. Algunos policías me acompañaban, señores de la ley. Dije, vaya, 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 en las que me metí yo por estar en estas cosas. Y aquella policía avanzó conmigo por el centro del salón hasta la mesa donde estaban los jueces. Uno de ellos, el que estaba en el centro de la mesa, abrió un gran libro y me leyó algunas diabluras que yo había hecho en mis épocas de bodhisattva caído, por allá en la Edad Media, en las épocas en que la Inquisición católica quemaba viva a la gente en las hogueras. Ya no me acordaba de semejantes diabluras, diabluras de don Juan Tenorio y sus secuaces. Bien, leyó el libro aquel hombre, leyó el karma, ciertas malas acciones, románticas por cierto, sí, y entonces que me condenó, y a pena de muerte. Oh, la cosa está peor, dije, ahora sí de nada me valió haber trabajado por los hermanitos allá en el mundo físico. Vea, vea, vea a las que he venido a parar. Aguardé a ver qué más pasaba. El juez llama a un verdugo de la ley, de ellos, de esos verdugos cósmicos. Sé que habían dos en el antiguo Egipto de los faraones. Llama a uno y le dice, le da la orden de que me ejecute inmediatamente. Yo, pobre tonto, parado ahí ante semejantes señores tan terribles, ¿qué podía hacer? El verdugo desenvaina la espada flamígera. El verdugo cósmico, porque hay verdugos cósmicos. Y avanza hacia mí con la espada desenvainada. Bueno, ese fue un momento en que francamente me sentí totalmente defraudado. En cuestión de milésimas de segundo pensé tantas cosas. Me dije a mí mismo, tanto como he sufrido en la vida, luchando por la humanidad, luchando por mí mismo, escribiendo libros, dictando conferencias, y ahora en este es el resultado. Qué dolor, dije.
Vaya, 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 es lo que he venido a parar. De nada que me sirvió entonces haber luchado tanto por la humanidad. Me sentí completamente defraudado. Pero el juez aquel, el verdugo aquel avanzaba despacio y con la espada desenvainada. Era un hombre corpulento, fuerte. Cuando ya me iba a atravesar con la espada, siento de pronto algo que se mueve dentro de mí mismo. ¿Qué será? Pensé. Y en ese momento vi que una criatura monstruosa salía de mí por las 33 puertas de la espina dorsal. La observé detalladamente. Era un yo, el yo de la lujuria, un agregado psíquico que yo mismo había creado por un error de tipo romántico y sexual por allá en la Edad Media. Y ahora me encontraba cara a cara con mi propia creación. El monstruo aquel tomó la forma de una bestia, de un caballo. Pero algo insólito acaece, sucede. El verdugo, en vez de seguir apuntando contra mí su espada, la dirige ahora hacia el caballo ese, hacia la bestia ese. Entonces vi con asombro cómo aquella bestia de cabeza se lanzaba al Tártarus, a los mundos infiernos. El guardián la había pasado al rey de Plutón para que allí se desintegrara. Claro, quedé libre de semejante agregado psíquico infernal. Y cuando se me sometió a nuevas pruebas en materia de castidad, salía victorioso. Y seguí saliendo victorioso, y nunca volví a fallar. Desde entonces logré la completa castidad. Bien. Como quiera que me dio resultado formidable el trabajo con la Divina Madre Kundalini, dije, este es el sistema para desintegrar los yoes. Seguí trabajando entonces con la Divina Madre Kundalini sobre distintos yoes, es decir, sobre distintos agregados psíquicos. Y pude verificar por mí mismo, mediante el sentido de la autoobservación psicológica, cómo ella trabajaba y cómo iba desintegrando tan extraordinariamente los distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Así que el